Hola maestros, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren supremamente bien. De verdad que retomando, digámoslo así, estos espacios, esta semana con un tema muy importante que queremos que todos ustedes conozcan, que ustedes repliquen. Yo creo que es un día de esos donde ustedes dicen, venga, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué están haciendo un taller un lunes, un martes? ¿Qué pasó? Y les cuento, maestros, que para los que no saben y los que no pudieron conectarse el día de ayer, el próximo jueves 28 de abril se conmemora el Día Internacional de las Niñas TICs. Entonces, por eso, desde Tome Digital queremos apoyar, obviamente, esta iniciativa, apoyar a que todos los maestros conozcan y que ustedes, como maestros, también apoyen a todas las niñas que tienen en el aula de clase, para que ustedes vean que las niñas también pueden hacer cosas increíbles, cosas diferentes. Y bueno, esta semana hemos preparado varias cositas para ustedes. El día de ayer tuvimos una gran invitada que para los que no, para los que se perdieron el taller, les recomiendo que vayan y lo busquen ahí en YouTube o directamente en nuestro canal de nuestro grupo de Telegram, que por ahí estamos compartiendo todos los links. Y hoy, pues no es la excepción, vamos a tener también a una invitada súper importante. Ya se las voy a presentar, pero obviamente quiero que cada uno de ustedes, maestros, nos cuente si conocía o sabe algo de este día, de este 28 de abril, ese día de las niñas TIC, si ya conocía, si había escuchado algo, porque yo creo que es importante resaltar eso, importante fomentar todo lo que, ese potencial que tienen las niñas, y obviamente esa semana es dedicada para cada uno de ustedes. Los quiero invitar también, maestros, a que vayan a todas nuestras redes sociales, en especial a Instagram, donde estamos subiendo mensajes y posts muy importantes, con mensajes muy importantes, y les estamos haciendo recomendaciones para que no se pierdan absolutamente nada de esta semana. Hoy, entonces, maestros, quiero obviamente darle la bienvenida a una super invitada que ya estaba acá con nosotros. Hoy nos viene a hablar sobre las herramientas para fomentar la igualdad, ¿listo? En el aula de clase, que eso es importantísimo. Ella es Regina Solís y hace parte de Grandes Mujeres Latinoamericanas, así que se las presento para los que no los conocen. Hola, Regina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por la invitación. Hola a todas, a todos los que están por ahí. No, súper, acá bienvenida. De verdad que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por apoyar y ser parte de esta semana y de esta conmemoración tan grande que tenemos para las niñas TICs en Latinoamérica, porque nos ven en todo, en Sí. varios países de Latinoamérica. Justo. Pues bueno, sí, muchísimas gracias por el espacio. El día de hoy les venimos a compartir un poco de la plataforma que nosotras creamos, que tiene una cantidad impresionante, más de 400 recursos educativos para la escuela primaria, que les pueden ayudar a ustedes para, en sus aulas para abordar un poco más fácilmente este reto que es hablar de la igualdad de género en el aula, ¿verdad? Que siempre resulta un poco controversial, principalmente en un contexto tan Sí. conservador como es Latinoamérica. Así que esperamos que las herramientas que les traemos el día de hoy, pues les faciliten un poco esa tarea. Claro que sí. Yo sin mal no recuerdo, ahora que hablas de un tema muy controversial, en el último taller que hicimos, en el último taller que estuvimos, pues tuvimos mensajes muy diversos. Y maestros, la idea es obviamente tener la mente abierta y escuchar y entender y mirar cómo también podemos apoyar estas opciones, más allá de que si estamos o no estamos de acuerdo, pues como con todo lo que está pasando. Así que, Regina, cuéntanos un poquito antes de empezar, ¿quién es Grandes Mujeres Latinoamericanas? ¿Quién es Regina Solís dentro de Bueno, ¿cuánto Grandes tiempo tengo? Mujeres? Les cuento, yo soy Regina Solís, estoy actualmente en Guatemala, así que saludos a todas y todos mis compatriotas por ahí. Y yo empecé a trabajar con Grandes Mujeres Latinoamericanas en el 2019. Esta plataforma que les vamos a presentar hoy por hoy no es, es como una continuación de un proyecto que viene desde antes, que básicamente la doctora Lauren Ray, porque hay que decir que este es un proyecto que nace de una colaboración entre la academia y entre la industria cultural, ¿no? Es decir, Lauren, haciendo su investigación, se dio cuenta que en la portada de la revista Billiken en Argentina, generalmente habían solamente hombres, que siempre se hablaba de los hombres en la historia, de los hombres en la ciencia, de los hombres en la política, y se quedó preguntando, bueno, ¿y dónde están las mujeres, no? Porque esta era una revista infantil, una revista para niños, para niñas, y pues, como ya vamos a ver en unos minutos, esto pues moldea los referentes, enmarca los sueños, los horizontes que tienen las y los niños en nuestras aulas. Entonces, en el 2019 se publicó un libro infantil que intentó recopilar la historia de vida de 100 mujeres latinoamericanas de distintos países, de distintas épocas, de distintos ámbitos, ciencia, política, deporte, tecnología.
Y bueno, eso se fue en el 2019 y después un poco craneando, un poco siguiendo trabajando en este tema, se logró construir la plataforma que hoy les presentamos para que esté más al alcance de ustedes, para que realmente se pueda hacer un impacto en la cotidianidad, en el día a día, en la planificación, porque sabemos que a veces es complicado planificar, una se rompe la cabeza intentando pensar en actividades distintas que le llamen la atención a las y los estudiantes, ¿no? Entonces, un poco es lo que venimos a hacer el día de hoy. Aquí les traemos una variedad de recursos que esperamos les sirvan en su planificación. Yo soy, como sí, les decía, Regina Solís, antropóloga y educadora, y estoy aquí para servirles. Regina, muchísimas gracias por esa introducción, porque es importante que ustedes, maestros, también tengan todo el contexto. Esto es algo que han venido trabajando durante varios años, es algo documentado, algo que está comprobado, y es una investigación que todos desde Grandes Mujeres Latinoamericanas realizaron con muchísimo cariño para ustedes, y que es una herramienta que ya nos van a mostrar que es totalmente gratis. Así que, Regina, todo tuyo el escenario. Excelente, gracias, Sergio. A ver. Ya estamos viendo por acá tu pantalla. Buenísimo. Bueno, entonces, como les comentaba, la plataforma es Grandes Mujeres Latinoamericanas y el sitio web es grandesmujeres.lat. No hay pierde. Que son básicamente recursos educativos para la escuela primaria que visibilizan los aportes de las mujeres, fomentan igualdad de género y celebran la diversidad. Como les decía, es una selección bastante amplia, bastante representativa y diversa de mujeres de diferentes latitudes de Latinoamérica. Y bueno, recapitulando un poco lo que les comentaba, Grandes Mujeres Latinoamericanas es un proyecto educativo que es interesante pensar que también es interdisciplinario, ¿verdad? Ha tenido personas que vienen desde la investigación, desde la academia, personas que trabajan desde la industria cultural, en editoriales, ilustradoras. Entonces, ha sido un equipo bastante amplio, bastante diverso, que lo que aspiramos es poder presentarles a ustedes recursos interactivos, recursos que atraigan también a las y los estudiantes, ¿verdad? Para poder presentar y normalizar la presencia de mujeres en distintos ámbitos, ¿verdad? Como les comentaba, la doctora Lauren Ray es la profesora investigadora que ha llevado este proyecto junto con el director de BGIC en Argentina, Ewen Mataroso. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que pueden encontrar. Y si ven aquí, al lado derecho, ese es el librito que se publicó en el 2019 también, que se llama Grandes Mujeres Latinoamericanas. Este es un proyecto colaborativo, como les decía, que busca abordar específicamente dos objetivos de desarrollo sostenible plantados por la ONU, que es educación de calidad e igualdad de género. Este es un proyecto que busca reducir la brecha de género, entendiendo la educación como un motor de cambio, ¿no? Y que ha sido posible gracias al apoyo de diferentes consejos de investigación británicos que han facilitado el financiamiento para que se pueda dar a cabo este proyecto y que pueda ser como, bueno, un equipo tan grande de diferentes lugares colaborando con un mismo objetivo. Ahora, ¿por qué es importante hablar de equidad de género y diversidad en las aulas? Yo creo que esto es fundamental que lo tengamos claro, porque a nosotras también nos criaron en otros momentos, es decir, nosotras mismas tenemos que llevar un proceso de desaprendizaje para poder ir entendiendo estas nuevas tendencias, para poder entender cómo los derechos deben ser para todas, para todos, y de qué manera la realidad de nuestros países latinoamericanos realmente siguen limitando los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños. Entonces, Latinoamérica y el Caribe, no sé si sabían ustedes, pero después del África subsahariana, es la región más desigual del mundo. Y esto tiene un impacto en el acceso a educación. Bueno, yo soy de Guatemala, así que les comento un poco aquí, ¿verdad? Un pequeño ejemplo: en Guatemala, únicamente un 5% de los alumnos más pobres terminan la escuela secundaria, frente al 74% de los más ricos. Esta es una brecha enorme. Y es importante que recordemos que nuestros grupos son diversos, ¿no? Como maestros, como maestras, tenemos grupos diversos, con personas, con niños y niñas que tienen diferentes identidades, un origen étnico distinto. Inclusive empezamos a hablar ya de distintas orientaciones sexuales y de diferentes capacidades corporales. Y todo esto determina el acceso a la educación y la calidad educativa a la que pueden optar las personas que tienen estas características. Muchas veces pensamos, bueno, sí, estamos hablando de las mujeres, pero ¿y los hombres qué? ¿Verdad?
No, pero tenemos que darnos cuenta que esta realidad, estos marcos de referencia, estas camisas de fuerza en las que metemos a las personas por ser hombres o mujeres, también afectan a los varones. Y yo cuando buscaba información acerca de esto, yo decía, me topé con algo que decía que los hombres, que las mujeres terminaban más la escuela secundaria que las mujeres. No sé si ustedes ya lo sabían, si pueden comentarnos ahí, si ya sabían ustedes ese dato. Hay más mujeres terminando la secundaria que hombres. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y es precisamente porque según estos mandatos de género, los hombres se ven obligados a integrarse a la fuerza laboral pública, ¿verdad? Al trabajo remunerado de manera más temprana, ¿no? Son ellos quienes tienen que salir a apoyar a sus casas dejando sus estudios a medias. Y esto también pasa por los roles de género, por estos marcos de referencia ya dados, ya establecidos y que seguimos reproduciendo en el aula. Y para las mujeres, inclusive aquellas que logran tener... que logran avanzar en el sistema educativo, ellas también tienen más dificultades para encontrar trabajos remunerados. Y es importante la palabra remunerada aquí, hago énfasis, porque las mujeres ya trabajan desde casa, ¿no? También hay que ver que las tareas del hogar, la labor de limpieza, de cuidado, de cocina, eso también es trabajo, ¿no? Y eso hace que quede menos tiempo para el desarrollo intelectual, para el desarrollo creativo de las mujeres. En Chile, para que veamos que esto se replica de manera tal cual en las aulas de Guatemala, en las aulas de El Salvador, de Colombia, México, en todo el mundo se replican estas, la misma historia, ¿no? Porque no es una cuestión aislada, es una cuestión sistémica. Y aquí tenemos un estudio del 2014, descubrió que en los libros de historia en Chile se menciona a una mujer por cada 5 personajes masculinos y que las mujeres que sí se mencionan suelen ser mencionadas bajo el marco de las tareas domésticas. Y en los libros de ciencia se presenta únicamente a 2 mujeres y a 29 hombres. Díganme si ustedes, siendo estudiantes, viendo esta realidad, díganme si eso no tiene un impacto en lo que ustedes aspiran, en lo que ustedes sueñan, en sus horizontes. Y a ver, en Colombia, en los libros de matemática del tercer grado, en primaria, solamente se mencionaba a hombres como autores de desarrollo científicos. A ver, yo me pienso a mí como niña leyendo un libro donde solamente veo a hombres científicos, realmente yo no aspiro a eso. Y esto, como les comentaba, es desfavorable tanto para niñas como para niños. ¿Por qué? Porque se sigue reforzando, por ejemplo, que las tareas de cuidado, que las tareas de servicio son exclusivamente para mujeres y las tareas de producción, la ingeniería, las comunicaciones son para niños. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño le gustaría ser enfermero? Pero como nuevamente, para que veamos que afecta tanto a niños como a niñas. Si un niño quiere ser enfermero, también él se va a limitar, ¿no? Porque no ve esos ejemplos, porque piensa que eso solamente es para mujeres. Entonces, estos son los contenidos que estamos manejando en nuestras aulas que enmarcan las aspiraciones y lo que queremos hacer con grandes mujeres latinoamericanas es ampliar esos horizontes. Aquí les tengo 4 datos puntuales. Las mujeres tienen menos probabilidades de encontrar empleo remunerado. En Latinoamérica, las mujeres invierten más del triple del tiempo en trabajo no remunerado que los hombres, ¿no? Es decir, las mujeres invierten 3 veces más tiempo en el hogar, cuidando, cocinando que los hombres, según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Vean este dato aquí. Para el 2021, no sé si sabían ustedes, pero para el 2021, la tasa mundial de participación femenina en el mercado laboral es de 46%, mientras que la de los hombres fue el 69%. A ver, yo no soy tan buena en matemática, pero esa es una brecha bastante amplia. Y se estima que las mujeres con 13 o más años de estudio en Latinoamérica reciben casi el 26% menos de salario que hombres con las mismas condiciones. Hace una realidad que se acentúa, como ya lo mencionamos, según el origen étnico racial. Entonces, lo que queremos con el proyecto Grandes Mujeres Latinoamericanas es que reconozcamos los aportes de las mujeres en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Que se alimenten los planes de vida tanto de hombres como mujeres con nuevos horizontes, con nuevas realidades y que nuestros niños, nuestras niñas puedan imaginar, crear una vida distinta para ellos y para ellas. Aquí tenemos una pequeña frase de UNESCO, una pequeña cita, que es básicamente, dice que los estereotipos de género están vinculados a representaciones mentales sociales. Los estereotipos de género quiere decir, se alimentan de las imágenes que vemos, se alimentan de los mensajes que nos envían, y así se sigue reproduciendo.
y para generar un currículo inclusivo, que es lo que nos interesa y es por la razón por la que ustedes están aquí hoy acompañándonos. Este es un esfuerzo colectivo que debe incorporar y valorar diferentes fuentes y formas de conocimiento de todos los miembros y comunidades de la sociedad. Así que ya pasando a lo que nos convoca, esta es, a grosso modo, la plataforma que ya la vamos a ir a revisar más detenidamente. Pero la plataforma básicamente surge porque vemos la necesidad vemos ese vacío de que las vidas y los aportes de las mujeres no están integradas de manera sistemática en los diseños curriculares. Entonces, para eso se crea la plataforma grandesmujeres.lat, en donde ofrecemos más de 400 recursos educativos, como les comentaba. Estos recursos tenemos videos animados, secuencias didácticas, hojas de trabajo, guías para ustedes como docentes para abordarlo de manera pedagógica, material de referencia. Y bueno, las mujeres que dan vida a este proyecto o alrededor de cuyas vidas gira todo este recurso, porque eso es importante. No es que vengamos aquí a hablar directamente, bueno, hablemos de igualdad de género, así tan de buenas a primeras, no. Lo que hacemos es normalizar la presencia de mujeres y sus aportes en distintos campos de acción, ¿no? Simplemente están ahí, existen, y eso queremos que los niños y las niñas lo vean, que también existen, que han aportado. Entonces, el proyecto abarca más de 100 mujeres y por el momento, por las limitaciones también que tenemos, centramos los recursos educativos en 20 de ellas, que son las que tenemos aquí, considerando que sean de distintos países, distintas épocas y experiencias. Ya vamos ahorita a la plataforma para que veamos realmente, ahí estamos. ¿Ven la plataforma? Sí, totalmente. Estamos viendo buenísimo. En este momento la plataforma. Entonces, para quienes estén por ahí, el primer paso es escribir, ¿verdad? Grandesmujeres.lat. Entramos a la plataforma y esta es la página de inicio. Recursos educativos aquí. Y estas son las 20 mujeres en las que basamos nuestros materiales didácticos. Como ven, aquí tenemos a Marta, no sé si conocen a Marta, esta gran futbolista brasileña. Tenemos a Elia Bravo, que es una bióloga mexicana. Tenemos a Ermelinda Urbina, la primera mujer en Sudamérica en obtener una licencia para conducir helicópteros, aviones. Rebeca Lane, cantante. Naomi Soazo, que es atleta paralímpica. Bueno, son nada más para que vayan viendo una probadita de los diferentes perfiles que tenemos aquí. No sé si logran ubicar a alguien ahí de sus países, o bueno, a Sor Juana Inés de la Cruz, Rigoberta Menchú, Gabriela Mistral, para que vean que son de diferentes épocas, de diferentes países, con diferentes antecedentes. Entonces, si quieren, el día de hoy vamos a enfocarnos un poco en la vida de Ida Halls, que es, no sé si la conocen, pero Ida Halls, vamos a hacer clic en ella. Ida Halls es ingeniera informática que promovió el desarrollo del Internet en Latinoamérica. Vean que si no fuera por Ida, no estaríamos hoy por hoy reunidas aquí, ¿verdad? Es de Uruguay. Entonces, como ven, si están en la página principal aquí, ven todas las mujeres y pueden hacer clic en ellas para ir a los recursos que se ofrecen, recursos de diferentes áreas que se ofrecen alrededor de la vida de la mujer, ¿no? Cuando hacemos clic, vemos que lo primero que nos aparece es un video. Esto es importante y se los menciono porque los videos muchas veces pueden ser una buena manera, una buena introducción motivante para atrapar la atención de nuestras estudiantes, nuestros estudiantes. Entonces, les voy a poner rápidamente este videito para que veamos. Todos los videos son distintos. Todos los videos tienen animaciones diferentes, se trabajó con ilustradores distintos también, canciones originales distintas. Entonces, nada más para que lo vean. Yo creo que le podemos subir un poquito más, Regina, porfa, al lado. Desbloquea el poder, rayo logarítmico. Ida se dirige a la Facultad de Ingeniería. ¡Oh! ¡Cuidado, Ida! ¿Qué te pasa?
El conocimiento te hará más poderosa. Ida vuelve a Uruguay del exilio y va en camino al Servicio Central de Informática de la Universidad de la República. Colegas, qué felicidad verlos de nuevo. Lo primero que vamos a hacer es establecer el correo electrónico en Uruguay, ¿eh? ¿Qué es esto? Completar formulario. Conseguir sello. Firma pendiente. Conseguir sello. Conseguir sello. Completar formulario. Firma pendiente. Firma pendiente. Ida ha conseguido crear la primera conexión estable de correo electrónico de Uruguay. Ahora sí, vamos a desarrollar internet en todo el país. ¡Woohoo! Bienvenida, Ida. Bienvenida, hermana. Tu lugar es aquí, con nosotros, en... ¡Salón de la Fama de Internet! ¡He aquí su nuevo miembro, Ida Holzbar! Bueno, esto es nada más para que nos demos una probadita de los videos que tenemos, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero en el video hay muchísimos simbolismos que ustedes pueden utilizarlo con sus propios estudiantes. Es decir, se veía como que una nube azul la había atacado y era precisamente eso. Esto da puerta a hablar, por ejemplo, en ciencias sociales que tenemos aquí, por ejemplo, en temas de la dictadura en Uruguay, ¿no? Y luego que ella vuelve a Uruguay, habla, bueno, hay muchísimos simbolismos ahí que ustedes pueden irlos viendo. Si vemos cada una de las mujeres que les había presentado antes y hacen clic en su perfil, vamos a darnos cuenta que nos presenta aquí los diferentes materiales didácticos que tenemos. Nosotras hicimos, desde el equipo hicimos una sugerencia de edades de los diferentes niveles. Les repito, esto es solamente una sugerencia. Ustedes conocen a sus grupos, ustedes saben en qué nivel van, si quieren un poquito más de dificultad, porque el material está ahí, ¿no? Es para ustedes, para que ustedes lo utilicen según las necesidades que ustedes tienen. Entonces, tenemos aquí los diferentes recursos. Cada una de estas botones es cliqueable, ¿no? Entonces, podemos hacer clic en el botón y si ven aquí, nos descargó la hoja de trabajo para el nivel 1 de comprensión lectora. Entonces, después de ver el video, por ejemplo, si les interesa, pueden pasar a leer de la vida de Ida Holz. Aquí tenemos una pequeña descripción de su vida y luego tenemos preguntas, tenemos actividades. Por ejemplo, aquí, este es para el nivel 1. Entonces, ¿qué sabemos de Ida Holz? ¿Qué emociones sentimos al leer su historia? ¿Qué nos gustaría saber de ella? Otras preguntas de seguimiento y de comprensión lectora, ¿no? Este es un ejemplo de una hoja de comprensión lectora para el nivel 1. Ahora, si queremos ver, por ejemplo, qué trata nuestra hoja de ciencias sociales, hacemos clic, la descargamos y si se dan cuenta, simplemente habla de la vida de ella, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, esto es interesante porque nos dicen, consulten en el material complementario. ¿Qué material complementario? Si vemos aquí al final, aquí tenemos un apartado que dice material complementario, ¿no? Complementario de Ida Holz y complementario de Mujeres en la Ciencia, que ya les voy a explicar que tenemos aquí agrupadas a las mujeres también, dependiendo de su área de acción y de sus antecedentes. Ahorita vamos a pasar a ello. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, material complementario de Hall, búsqueda de información, una ficheta. Podemos revisarla. Aquí nos están dando tips de cómo buscar información en línea. A nuestras estudiantes y nuestros estudiantes les estamos dando tips de cómo hacer una búsqueda más concienzuda de la información que pueden buscar en Internet. Entonces, si vemos nuestra hoja de ciencias sociales, nos dicen, consulten el material complementario, que sería este, que ya les estamos dando también dentro de la plataforma, y después de haber aprendido algunos tips de cómo buscar en Internet, busquen en Internet las respuestas a estas preguntas que utilizan estas letras por aquí. Las contestamos, respondemos las preguntas, ¿no? Esto es de ciencias sociales, como les digo.
qué fuentes de utilizaron para obtener información, qué características. Esto, por ejemplo, si estamos buscando acceso a la información o búsqueda de información, ¿no? Si estamos trabajando eso. Y al final de cada hoja de trabajo, hay una serie de orientaciones y sugerencias para ustedes como docentes de saber cómo abordarlo con sus grupos de estudiantes. También tenemos aquí, por ejemplo, veamos recursos para matemáticas. Estamos, hacemos clic en el botón, nos descarga la página y aquí tenemos una hoja de trabajo ya lista. Que, a ver, no tenemos que usar toda la hoja de trabajo. Si nos interesan tres ejercicios, usamos tres ejercicios y listo. Y son hojas de trabajo, como pueden ver, que se pueden enviar por WhatsApp, enviar por correo, ya que estamos en esta cuestión de la virtualidad. En este caso, por ejemplo, aquí nos permite trabajar fracciones, decimales, nos permite trabajar también cuestiones de internet, ¿verdad? ¿Cuántos correos enviaron? ¿Qué porcentajes? Y al final, como les decía, tiene un solucionario, algo para ayudarles a ustedes también como docentes a trabajar esto con sus estudiantes. Eso es si nos vamos directamente a cada mujer, pero también aquí, si vemos, hay otras pestañas, ¿no? Aquí, por ejemplo, están agrupadas las mismas hojas de trabajo, las mismas mujeres, dependiendo de... están agrupadas dependiendo del área que queramos trabajar. Si somos docentes de arte, por ejemplo, aquí tenemos a dos mujeres que tienen hojas de trabajo donde utilizando la vida de ellas, tienen actividades de arte, tienen proyectos artísticos que ustedes pueden trabajar con sus estudiantes, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, arte. Y las pueden descargar nuevamente, mediadas para los diferentes niveles. Entonces, esto es si queremos partir, por ejemplo, del área que estamos trabajando. Ahora bien, si nos vamos a temáticas, esto es interesante porque nos dimos cuenta mientras hacíamos el proyecto, nos dimos cuenta que hay varias mujeres que tienen antecedentes compartidos, que tienen aportes similares. Entonces, ¿qué hicimos? Las agrupamos también para que desde el aula podamos, por ejemplo, reflexionar de las mujeres en un área específica. Como estamos celebrando el Día de las Mujeres en las TIC, vámonos a las mujeres en la ciencia, por ejemplo. Y son secuencias temáticas que hablan de distintas mujeres en una misma hoja de trabajo. Por ejemplo, para el nivel 2, mujeres en la ciencia, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hicimos clic, lo descargamos y nos aparecen aquí varias mujeres. ¿Qué científicas y científicos conocen? Vamos a hablar de científicas latinoamericanas, que vemos aquí sus aportes. ¿Cuáles son las diferencias entre estas imágenes? ¿Conversar en grupo? Entonces, aquí lo que pone sobre la mesa las secuencias temáticas que estamos ofreciendo, lo que pone sobre la mesa es la posibilidad de reflexionar sobre, por ejemplo, estas áreas, ¿no? Mujeres, ¿cómo ha sido la historia del derecho al voto de las mujeres? ¿Qué mujeres han estado abogando por el derecho al sufragio? Entonces, todo depende de qué querramos trabajar como docentes. Y algo nuevo es esta solapa que se llama En el Aula. Aquí hacemos sugerencias de uso para ustedes de cómo pueden recorrer el sitio, por ejemplo, ¿verdad? Pero creo que lo que les puede ayudar bastante es, tenemos aquí ejemplos de planificación, ya tenemos tres planificaciones distintas hechas para ustedes. Por ejemplo, para Guatemala, tenemos una planificación que nos ayuda a desarrollar una clase basada en el registro cuantitativo de hechos, ¿no? Entonces, tenemos aquí introducciones motivantes, presentaciones, todo utilizando el material que ya está en nuestra página, en Grandes Mujeres Latinoamericanas. Así que si hay por ahí algún docente de quinto primaria que esté trabajando matemáticas, aquí tienen ya una planificación hecha para dos clases, ¿no? Y aquí tenemos los recursos. Tenemos planificaciones también utilizando el ejemplo de Bolivia, de Argentina. Y esto, si se van a tabla de contenido, vean qué belleza. Aquí está, de alguna manera, codificado todo el contenido que está en nuestra página. Vean aquí. Esto creo que les puede servir bastante. Entonces, aquí está, todas las hojas de trabajo tienen una palabra, trabajan algo específico, una temática específica. Entonces, aquí tenemos estas palabras. Si ustedes, por ejemplo, son maestros, maestras de ciencias sociales y están viendo pueblos originarios, pueden hacer la búsqueda aquí y nos aparece pueblos originarios, ciencias sociales. A ver, ¿qué mujer trabaja pueblos originarios? En la hoja de trabajo de
¿quién puede encontrar algo sobre pueblos originarios? Ah, veo aquí Bartolina Sisa, Ciencias Sociales, Pueblos Originarios para el nivel 1, ¿no? Y aquí, esto es largo y lo pueden descargar para hacer su búsqueda dependiendo del contenido que ustedes quieran. Esto es importante porque creo que les puede ayudar bastante a no perderse en la plataforma, a descargar esta hoja de contenido, básicamente, que es lo que es esta tabla de contenido, que está dividida ya por niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y, por ejemplo, si me interesa trabajar prejuicios y discriminación, aquí tengo a alguien que me ayuda con eso. Entonces, puedo buscar la palabra, no sé si me deja aquí, a ver, prejuicios, veamos, listo. Y me tira directamente las hojas de trabajo que están aquí y me puedo ir a buscar a la mujer, ¿verdad? Me puedo ir a buscar ya sea en los videos o aquí en mujeres, me voy a ir a buscarla. Por ejemplo, Carolina Contreras. Ella, alrededor de la vida de ella, se trabaja los temas de prejuicios y discriminación. Entonces puedo hacer clic en ella y buscar las hojas de trabajo que ahí están. ¿Verdad? Nada más para que lo vean. No sé si hay alguien por ahí que esté trabajando algún tema de ciencias sociales, de ciencias naturales, qué sé yo, el sistema solar o algo. Si nos dan algunos ejemplos de los temas que están trabajando en sus clases hoy por hoy, Sergio, no sé si te aparecen por ahí, si alguien está comentando, para ver si tenemos... Por acá, Regina, pues nos estaba contando el maestro Guido en el chat que en la familia de él hay varias mujeres todavía, digamos que no nos han dicho qué área o qué mate o qué tema están trabajando, démonos ahí un momentico, pero nos estaba contando que varias mujeres de la familia han sido determinantes. ¿Por qué? Porque dos de las abuelas de él fueron educadoras, la madre de él fue también educadora, la esposa es educadora. Entonces, maestro Guido ha estado rodeado de muchas mujeres educadoras y obviamente muy fuertes en el tema de generar todo ese impacto en los niños. Claro, gracias por compartir, sí. Las plantas, por acá. A ver, vamos a ver si tenemos algo por aquí de las plantas, veamos. Plantas. ¡Ah! Perfecto, ¿cómo no? Entonces, vean, tenemos nuestra tabla de contenido. Yo lo que hice fue poner la palabra, tenemos dos, aquí me aparece, si ven, plantas. Tenemos esta por aquí y adaptación de plantas. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Este es para el nivel 2 y la otra era para el nivel 1, ¿verdad? Es el nivel de dificultad. Entonces, como aquí ya me aparece qué mujer trabaja el tema de las plantas, Elia Bravo, me puedo ir por aquí y la puedo buscar. Elia Bravo. Listo. Ah, perfecto. ¿Quién es Elia Bravo? Botanista experta mundial en cactus y la primera bióloga titulada de México. Entonces, como me decía aquí mi tabla de contenido, que se trabaja plantas en ciencias naturales y sociales, perfecto, voy a ciencias naturales y sociales, por ejemplo, para el nivel 2, y veo qué me ofrecen por acá. Entonces, tenemos aquí estas actividades que nos dicen que las plantas son seres vivos, que habitan en casi cualquier entorno, que necesitan de agua, luz solar, ¿no? Y que se han ido adaptando para sobrevivir a distintos entornos, a distintos climas. Entonces tenemos aquí. Nos permite ir reflexionando acerca de las plantas. Y como introducción motivante, si vamos a hablar de las plantas, podemos ir directamente a hablar a ver el video de Elia, ¿no? Lo voy a adelantar un poquito. Nada más para que también se den cuenta de que son distintas cada animaciones. Si sí, esa la estamos escuchando un poquito, está como bajito. ¿Y cuántas tenía para elegir? Si tan solo Cereus tiene como 50 hermanas. ¿Cómo pueden ser más hermosas, únicas, complejas y libres? Nosotras, las personas, intentamos tomar un poquito de su originalidad. Somos tan aburridas, ¿no? Un sombrero, un bigote, unos lentes, un collar, una peluca, no importa lo que nos pongamos, no podemos evitar ser parecidos, ¿no? Ah, pero sin embargo, Cereus Forbesi no lo necesita. Es tan hermosa como original. Todas ellas, cada una de mis amigas las cactáceas. Y ahora soy una de ellas. Sí, porque soy cactóloga. No soy un cactus, ¿eh?
Soy cactóloga. Cactóloga es una humana que estudia a los cactus, pero tuve que estudiar mucho para eso. No siempre fue fácil, como cuando presenté mi primer trabajo. Señores y señores, recuerdo que antes de mi exposición escuché: ya empiezan a meterse los mejores en la ciencia. ¿Y ahora qué nos queda? A pesar de todo, al final me aplaudieron. Pero más allá de lo que dijeran, mi lugar, mi mundo, mi disfrute, estaba en el trabajo de campo. Y en el trabajo de campo, nunca faltaban sorpresas. Pero al final, todo vale la pena. Bueno, entonces, para que veamos que aquí, en esta tabla de contenido, como les comentaba, es importante porque aquí podemos ver y poner la palabra de la planificación del contenido, el indicador que estemos trabajando y ver si nos ofrece la plataforma alguna opción para trabajar. Si vemos aquí en Ciencias Naturales y Sociales del primer nivel, vean qué chulo porque nos da lo mismo aquí, pero mediado a la edad, ¿no? Mediado. Y veamos en matemáticas, de primer, igual siempre con el tema de las plantas. Y esto se da mucho. Esto nos permite, por ejemplo, trabajar proyectos integrados con diferentes materias. ¿Por qué? Porque con una misma mujer se están trabajando distintas temáticas. Y entonces para las y los estudiantes también esto les puede facilitar la comprensión, ir teniendo como hilos conductores, ¿no? Esto es importante, así que compártanles aquí el recurso, háblenlo con sus compañeras, con sus compañeros en sus escuelas, en sus colegios, para poder ir generando proyectos compartidos que se inspiren un poco de la vida de estas mujeres, ¿no? Y que las y los niños vean que es completamente normal hablar de mujeres en ciencia, de mujeres en deporte, de mujeres en procesos históricos como la independencia, ¿no? Así que bueno, esta es la plataforma que les queríamos compartir el día de hoy. Ya ven que son muchísimos materiales. Tenemos, no sé si les enseñé, por ejemplo, veamos aquí en Mujeres en la Independencia. Solamente les quiero enseñar que hay presentaciones específicas que les ayudan a ustedes para no tener que desarrollar una presentación desde cero. Aquí tienen algo ya hecho que lo pueden usar. Entonces, vean aquí. Se presenta una selección de mujeres latinoamericanas que desempeñaron un papel importante en las luchas independentistas. Entonces se habla, se da un pequeño contexto de las luchas independentistas a principios del siglo XIX, por ahí de los 1800, que había espías, soldadas, auxiliares, y bueno, cómo las mujeres también hicieron parte de estos procesos. Y aquí se dan ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos a Micaela Bastidas, lo que hoy conocemos como Perú, Bartolina Sisa, líder indígena aymara de lo que hoy conocemos como Bolivia, María Remedios del Valle, ¿verdad? Aquí nos dan diferentes referentes de la participación de mujeres en los procesos de independencia. Nada más también para que vean que hay presentaciones, ¿verdad? Que hay material que ustedes pueden ir utilizando para abordar estos temas y que les facilite a ustedes también un poco el trabajo y que así puedan dedicar un poco más de tiempo a costumizar, a adaptar este material. Como les decía, si no quieren utilizar, por ejemplo, toda la hoja de trabajo, perfecto, pues les piden a sus estudiantes que hagan solamente actividades 1 y 2, por ejemplo, o ustedes pueden utilizarla y hacer sus propias hojas de trabajo basadas en estas sugerencias, ya haciéndole las pequeñas adaptaciones dependiendo de sus grupos. Entonces, al final, pues, esta es una plataforma hecha, lo voy a dejar de compartir pantalla, ahí está. Es una plataforma hecha por docentes, también tuvimos la participación de varios docentes, de varias docentes en distintas partes de Latinoamérica, para crear estos contenidos y que a ustedes les faciliten sus procesos de planificaciones. Y como les decía, no hablar de estos temas como uy, qué miedo hablar de igualdad de género, ¿no? Sino simplemente, hey, volteemos a ver, hay mujeres que han hecho ciencia, hay mujeres que han destacado en el deporte, hay mujeres que son unas artistas impresionantes. Y aquí están. ¿Por qué no las usamos ¿por qué no usamos sus vidas, sus ejemplos, para desarrollar nuestros contenidos curriculares alrededor de eso? Que es la intención de la plataforma. Así que genial. Eso
sí. Súper, mira que también hay algo importante y la invitación también para los maestros es que tomen de referencia todo lo que hay, lo que pueden encontrar en la plataforma, así como está toda esa información de unas mujeres específicas que el equipo de Grandes Mujeres Latinoamericanas tomó para tener allí dentro de la plataforma, pero ustedes también lo pueden hacer con esas mujeres que les han cambiado la vida, que conocen sus historias, que los ha también motivado a seguir y que ustedes dicen, vea, esta mujer falta en la plataforma, yo quiero hacer algo también basado en toda la información que hay allí, tomando como referente en la plataforma y todos los perfiles que vamos a encontrar allí, entonces háganlo, sin duda alguna, porque sí, yo sé excelente. Que... también podemos aprender y también podemos llevar de referente esas mujeres que nosotros conocemos, que nos han tocado, que nos han impactado en nuestras vidas y que quizás no están en la plataforma. Sí, de hecho hay algunas hojas de trabajo que les dicen esto. A ver, estas son mujeres líderes indígenas, pero ¿qué mujeres líderes indígenas hay en su comunidad? O sea, salgan y pregunten, ¿por qué no vamos a hacer entrevistas? O sea, veamos esto es un referente, pero ahora volteemos a ver a nuestras propias comunidades, a nuestras propias realidades. ¿Y qué mujeres destacadas hay en nuestro entorno, verdad? Para que también veamos que no es algo alejado, sino es algo que pasa cotidianamente en nuestro día a día. Y que ahí están haciendo cosas impresionantes. Totalmente cierto. Qué chévere, de verdad. Que Regina, muchísimas gracias. La plataforma, genial, como siempre, por acá el maestro Iván gracias. Nos decía que él ya la está aplicando y está tomando cositas ahí de la plataforma para aplicarla y practicarla con todos sus estudiantes. Yo por último quisiera que me contaras, Regina, o sea, un consejo para los maestros, ¿qué deben hacer los maestros para hablar más abiertamente de la igualdad de género en sus aulas de clase? Creo que un primer ejercicio siempre es revisarnos nosotras mismas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendizajes tuvimos también desde pequeñas que hoy por hoy quedan un poco desfasados, ¿verdad? Creo que no tenemos que tener miedo de decir no sé. Creo que como maestras no tenemos todas las respuestas. Y esa es la belleza de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, porque también nosotras aprendemos junto con nuestros grupos. Entonces creo que en el tema de igualdad de género, yo sé que puede dar un poquito de temor abordarlo, pero creo que es una excelente oportunidad para nosotras también crecer como personas y crecer junto con nuestros grupos. Así que sin miedo, hay, si estamos aquí en internet, hay muchísimos recursos. Sepamos buscar páginas confiables, información confiable, que tenga un respaldo de investigación científica, académica, ¿verdad? No nos vayamos ahí por los titulares sensacionalistas, sino busquemos información verídica y busquemos información certera. Creo que le debemos eso a nuestros estudiantes para evitar seguir replicando mensajes y marcos de referencia que al final, como les comentaba al inicio, están pues limitando las opciones de vida de nuestros grupos de estudiantes. Así que sin pena, pregunten. Yo creo que lo más importante es hablarlo, preguntarlo. Aquí no es de que alguien sea experto, creo que todas estamos en el proceso de desaprendizaje y aprendizaje. Así que si están aquí es porque les interesa. Así que creo que ese es un buen primer paso y felicidades por dar ese primer pasito en desaprender y desmontar tanto que hemos venido aprendiendo. Claro que sí, qué buen consejo, de verdad que muchísimas gracias por estar acá con nosotros, de verdad que bienvenida las veces que quieras acá a los espacios de Tome Digital, con los maestros, con los Tominautas, con todos los maestros que hacen parte de esta comunidad. Regina, de verdad que mil gracias, acá les dejo a todos los maestros, entonces el link para que ingresen de una vez a la plataforma, guárdenlo que ustedes dicen, no, pues que de pronto hoy no lo voy a utilizar, pero no sabemos más adelante que nos podemos encontrar, entonces guarden toda esa información. Y que lo compartan. Compártanlo con sus redes de docentes porque al final es gratuito, ahí están los recursos y pues bueno, creo que les facilitaría un poquito algunos procesos de planificación. Totalmente cierto, compártanlo mucho. Reina, un abrazo grande para ti. Gracias, Sergio, nos vemos. Chao. Maestros, nosotros también hicimos la tarea, digámoslo así, porque así como Reina había seleccionado o han seleccionado con todo el equipo de Grandes Mujeres Latinoamericanas, mujeres sensacionales, pues nosotros quisimos hacer algo también para ustedes, que ustedes tengan, que ustedes puedan compartir en el aula de clase, así como la plataforma de Grandes Mujeres Latinoamericanas. Entonces, quiero compartirles algo importante para nosotros, un trabajo que hicieron todas las niñas y las personas de marketing, porque no son solamente niñas, y niños también, pero en su mayoría son niñas, para que lo tengan ahí muy, muy presente, son niñas muy, muy berracas, son niñas muy trabajadoras,
y en conjunto, pues realizamos una clase muy bonita, maestros, para ustedes, hablándoles un poco de lo que se celebra este 28, de lo que sabemos que en este 28, y para los maestros que apenas están conectando, el 28 de abril se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las TICs. Entonces, hicimos una clase muy bonita que esperamos que ustedes puedan compartirla con todas, con todos sus estudiantes, para que todos empiecen a conocer un poquito de esas mujeres que están cambiando la historia. Dentro de esta clase, pues obviamente les hablamos un poquito de historia, pero también queremos resaltar a dos mujeres importantísimas, dos mujeres que para nosotros nos han impactado muchísimo. Una es una chilena, se llama Valentina Muñoz, y es una dura, como decimos acá, una niña, tiene 22 años y en 22 años ha hecho un montón de cosas. A los 12 años ella ya había hecho cosas increíbles de robótica y bueno, un sinfín de cosas. Entonces eso es lo que queremos compartirla, y adicional a esto, pues también tenemos a otra grande, y es Melanie Perskins. Ella es la CEO de Canva, es la que se inventó todo lo que ustedes trabajan, porque yo sé que todos ustedes trabajan con Canva y conocen Canva. Entonces acá contamos esas historias importantísimas de vida y de esas mujeres que son líderes, que son muy top, y queremos que ustedes la compartan. Les voy a compartir ya mismo este link. Presenten esta clase con todos sus estudiantes en las aulas de clase. También les cuento que van a haber sorpresas para el maestro o la maestra que más presente esta clase. Entonces acá se los voy a compartir, más adelante les voy a estar compartiendo y les vamos a estar diciendo qué se puede ganar, qué va a ganar el maestro. Para los que no saben, digamos que cómo presentar esta clase, les voy a compartir ya mismo el link para que ustedes lo tengan ahí y lo guarden. Y para los que no sepan cómo compartirlo, pues es muy sencillo, tienen dos opciones. Una, van a ir a la opción que dice presentar para todos los maestros nuevos. Acá van a darle clic en la opción de presentar y van a mandar el link, este link que se genera después de ustedes tener estos ajustes ya listos. Le van a decir continuar y se va a generar un link. Miren, acá está el link. Todos los estudiantes, lo mandan a sus estudiantes, y todos los estudiantes cuando ingresen a ese link, ustedes ya pueden iniciar la clase perfectamente para que ellos empiecen a conocer todo lo que hay acá en esta clase, que está genial. Y la otra opción es la opción de programar. Pero entonces si la van a programar, yo les sugiero, les recomiendo, que es esta opción que hay acá, y es que la cierren, que tenga un plazo máximo hasta el próximo lunes, listo, que se cierre el próximo lunes, martes más o menos. ¿Por qué? Porque recuerden que el que más presente la clase, o el maestro que más programada tenga esta clase, pues va a tener premios. Entonces la idea es que no se vaya por allá muy lejos para que puedan ganar, pero preséntela muchísimo y prográmenla también con una fecha de cierre, pues como pronta, ¿cierto? Próxima. Acá es muy sencillo, lo mismo, unos ajustes para permitir descargar la clase, modo competencia para que las preguntas o las actividades tengan un puntaje y un tiempo, también las opciones de respuesta aleatoria si quieren, y que les muestre las respuestas a los estudiantes. Acá pasa exactamente lo mismo, seleccionamos la fecha de cierre, la hora de cierre y le decimos programar. El link que nos va a generar acá, este que está acá, es el que vamos a compartir con los estudiantes. Y la diferencia con una clase programada es que ellos ya van a poder realizar la clase, así ustedes no estén conectados con ellos. En el momento que ellos quieran, van a poder realizar esta clase sin ningún problema. Entonces, acá está la clase, maestros, dos maneras de presentarla con sus estudiantes. Vamos a presentar a todos esta clase, vamos a fomentar todo esto que nos hablaba Regina hace un momento también, y vamos a conmemorar a todas las niñas que hacen parte de nuestro entorno, de esas aulas de clase, los que tengan las niñas ahí en su casa, sus hijas, sus hermanas, sus mamás, porque son fuertes, porque son guerreras. Así que de verdad, maestros, que muchísimas gracias por estar acá en este taller, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Y acá un aviso también parroquial antes de irnos, y es que estos talleres vamos a estarlos realizando, pues ya digamos que hasta el próximo jueves vamos a realizar el siguiente. Y la idea, maestros, es que solamente se va a transmitir por YouTube. Yo sé que muchos de ustedes nos veían por Facebook o por otras redes sociales. En este momento todo lo vamos a enfocar a YouTube para que lo tengan muy presente. Acá nos vamos a ver. Los que no saben, les estamos mandando correitos por ahí. Y también en nuestro grupo de Telegram, únanse a Telegram, vayan a Telegram por ahí y
Por ahí les vamos a estar compartiendo también el link para que se puedan conectar. Entonces, solamente por YouTube. Y bueno, eso es todo, maestro. Nos vemos el jueves con una super invitada que ya por ahí también está el link del taller del jueves. Va a ser en vivo. Digamos que por ahí Fabián está yéndose hacia ese lugar. Entonces, muy pendientes de nuestro taller del próximo jueves. Un abrazo para todos. Que tengan una feliz tarde. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por participar de estos espacios que realmente son para ustedes. Un abrazo grande, maestros. Chao.